Jan Ferrati, administrador de la U. Jan, felicitaciones por esto. Un sueño de todos los hinchas y de ustedes también que se cumple. Sí, la verdad que muy emocionante, ¿no? Porque, como bien dices, era un sueño que teníamos todos los hinchas, y digo yo como hincha, ¿no? De que se pueda desarrollar un lugar donde se pueda dejar impresa la historia, la rica historia del club. Y bueno, y hoy se ha convertido en una realidad gracias a toda esa cantidad de hinchas que tienen la credibilidad con la gestión, que tienen la credibilidad con la administración, y que ellos han hecho posible esto, ¿no? Y Jan, o sea, en un año, un poco más de un año de gestión, casi dos años ya, la forma como se ha transformado el club es importante también, ¿no? O sea, y veíamos de un club que estaba cerca de la liquidación, hoy un club viable, un club en crecimiento, un club que llena todas las fechas del estadio, y un club que también tiene ilusionado al hincha con la posibilidad y también en el tema deportivo. Sí, la credibilidad y la ilusión es la que hace que esto se haya convertido en un fenómeno, ¿no? Como bien dices, el club está prácticamente en una situación muy crítica, y hoy, casi, bueno, año ocho meses, casi dos años, hemos podido hacer ver que el club nunca debió bajar del sitial de donde siempre hemos debido estar. Y gracias a este buen grupo de trabajo que hemos conformado, a esta buena relación con el hincha, a la cantidad de auspiciadores que creen en la administración, hemos podido hacer posible todo esto. Todo este sueño que todos los hinchas teníamos, hoy lo hemos convertido a ser un centro de alto rendimiento, cambiarle las luces al Monumental, tener la pantalla gigante que ya llega el 1 de mayo, hacer un museo, haber recuperado el Lolo. Estamos ahora también encaminados para cambiarle el gas sintético. Vamos ya a empezar también el proyecto del semicoliseo en el Lolo. Son, la verdad, que muchas cosas las que estamos haciendo, ¿no? Sí, o sea, y siempre hay más para hacer, ¿no? Y otra cosa, recuerdo hace unos años unas palabras de Philip Butter, decía que para que la U salga adelante había que dejar de robar. Hoy la U está saliendo adelante gracias a eso. Es justamente una de las frases que cuando tengo los informes mensuales ante SUNAT, me trataban de decir cuál es la clave del éxito, ¿no? Y cuál es el ingrediente que tienes para poder hecho posible hoy esto, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Simplemente es no robar. ¿Y qué más se viene, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, el club ya está encaminado. Hoy el tema deportivo, el equipo, si bien tuvo un inicio dudoso, hoy está bien el equipo. Y como te dije, el hincha está ilusionado con la posibilidad en general de pelear en la Sudamericana, el campeonato. Hay que tomar las cosas con calma. Nosotros, al estar al frente de la institución, sabemos que todo esto tiene altibajos, y ahora más que nunca tenemos que tener tranquilidad y paciencia, ¿no? Algo que se pregunta el hincha y que sueña también es el tema de los jugadores representativos de la U. Esto lo hablamos en su debido momento. Bien, bien, Jan, muchas gracias. Gracias. Compartimos el mismo sueño, compartimos el mismo anhelo. Te levanto a salir primero, quiero verte campeón. Dale, mato, eres mi vida, gracias por las alegrías. Somos los herederos de esta loca pasión. La hinchada siempre está presente, todo lo muchacho que te acá te alentará. Y hoy día amándote, como nunca imaginé. Estamos con Piero Alba, uno de los goleadores de la U, del top 10 de los goleadores de la U. Piero, ¿qué sientes ahora en ver y conocer este museo? No, la verdad, lindo, además de una experiencia para el hincha, seguramente realmente sentimental, con fotos del recuerdo, las camisetas también que han usado jugadores. Hay camisetas que realmente han usado y son colecciones pasadas, ¿no? De coleccionistas que han prestado y han donado, así que la verdad
una experiencia linda y que seguramente el hincha la va a pasar por acá y se va a quedar con una satisfacción enorme. Cuatro de estas copas que hoy se exhiben acá, copas nacionales, las has ganado tú con la U. 98, 99, 2000 y 2009. ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente? No, miles, ¿no? O sea, de hecho, te extraña siempre un poquito el contacto con el césped, con la cancha, con la pelota, con el hincha. Siempre se extraña esa adrenalina, ¿no? Es algo que no se olvida. No se olvida y se extraña. Pero yo siempre digo, ¿no? Desde que me retiré, porque después que me he retirado, he sido consciente de la magnitud, de la importancia de pasar por el club. Lo que pasa es que como yo también siempre fui hincha, yo disfrutaba de otra manera, porque estaba en un lugar donde era feliz, entonces no me daba cuenta de las cosas que podías generar, ¿no? Ya como hincha te das cuenta de algunas cosas y de la envergadura, y pues bueno, o sea, soy un privilegiado porque además de las copas, he podido anotar algunos goles que el hincha recuerda, he podido aportarle algo a la institución y al recuerdo del hincha, sinceramente. Entonces, eso a mí hoy me llena de orgullo, ¿no? Cosas que de repente en su momento no caía, no me daba cuenta. Una familia identificada con la U, tu papá fue jugador de la U, tú fuiste jugador de la U. ¿Hay una generación más de Alba que podría también ser futbolista de la U? Había. Bueno, tengo un hijo menor, había un hijo mayor, que estuvo tratando de jugar, medio que ahora se ha desanimado un poco, pero de hecho hincha de la U a muerte, viene a la cancha, y el pequeñín, vamos a ver si puede llegar. Yo la verdad nunca les he exigido, a mí me gusta solamente que crezcan felices, y aunque hubiera sido lindo que siga esa generación, ¿no? Avanzando dentro de la institución, pero bueno, al final ha disfrutado mucho la cancha porque él me acompañó mucho, ¿no? En mi etapa de jugador él me acompañó y era casi un jugador más, porque paró conmigo siempre acá en el club, ¿no? Entonces él es muy allegado y ya sabe lo que es. Ha disfrutado lo que es vivir el camerino. Le has regalado al hincha cuatro campeonatos y ahora tienes la misión de formar a los nuevos que nos van a regalar más campeonatos, a los nuevos jugadores, a las nuevas figuras de la U. Sí, bueno, esa es la parte un poco de repente más difícil, ¿no? Ahí estamos, la verdad, tratando nosotros de este lado, seguir preparándose, tratando de darle cada vez más información, tratando de hacerlos conscientes del lugar en donde están, de la identidad que tienen, de la valentía y el coraje que deben de cargar siempre, etcétera, ¿no? Pero sobre todo información para que traten de cumplir su sueño y para que puedan, caramba, además de forjar una mejor vida seguramente, tratar de regalarnos, no solamente a la institución, sino a la selección, jugadores de jerarquía importantes y que sobre todo sean buenas personas, ¿no? Al final, eso es muy importante, hay que educar con el deporte. Esa es la primera misión que seguramente tiene este club y cualquier club debería tener, así que todo pasa por ese lado, ¿no? De ser la mejor calidad de persona que puede llegar a ser, que seguramente a partir de ahí va a poder tener una calidad como jugador distinta también. Bien, Piero, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Fútbol, aprender a dominar el balón, gambetear.
siento cuando me desmarco y corro, y al rematar al arco celebro mi gran gol. Teodoro Fernández, el nombre de mi escuela, en honor del cañonero, ejemplo de pundonor. Qué feliz me siento cuando me desmarco y corro, y al rematar al arco celebro. Bien, estamos con el doctor Franco Velasco. Franco, hoy un día importante en la historia del club, ¿no? Por fin se inaugura este museo que tantos hinchas lo soñamos y que ustedes también seguro. Sí, claro que sí, ¿no? Para nosotros no deja de ser otro momento histórico para la institución. El museo era un sueño para nosotros que hoy día lo hemos hecho realidad. Creo que la cereza en esta torta, en este pastel, es la joya que tenemos en el museo, que es la figura excepcional de nuestro Lolo Fernández, ¿no? Así que nada, muy, muy contentos por este objetivo logrado, y esperamos seguir cosechando más objetivos en la parte legal, en la parte deportiva y en la parte institucional. Y o sea, esta joya con un sentido hiperrealista que no hay acá en el Perú, un tipo de finge, un tipo de imagen de este tipo. Sí, en realidad, un poco para comentarles cómo nació esta idea, se hace un poquito la búsqueda de estas figuras que tienen, son hiperrealistas. Habíamos encontrado una muy parecida en la Casa de la Respuesta, en Santiago del Sur, con el Parque de la Amistad, donde se hace pues un poco la escena, la famosa escena histórica de Francisco Bolognesi. Nos llamó la atención mucho los detalles. Vimos que el artista era nuestro artista peruano, además Walt Wizard, y lo buscamos, y ahí se empezó todo un proceso de investigación histórica con los familiares, con coleccionistas, con archivos. Todas las medidas que ustedes ven de Lolo Fernández son medidas idénticas, la redecilla, el tamaño de los pies, los chimpunes. Se tomó la medida de la mano de uno de los nietos para aproximar la mano de Lolo Fernández, los vellos, los gestos en la cara, el color de ojos, ¿no? Porque las fotos que tenemos nosotros son unas fotos muy antiguas, donde no había todavía el tema de color. Y bueno, tenemos una imagen, diría yo, al 100% de nuestro ídolo máximo, Lolo Fernández. Correcto. Uno de los sellos del artista es justamente agregarle una característica del personaje, ¿no? En este caso, Lolo, jugador de la U, se puede apreciar un poquito el tema de la sudoración, ¿no? Que es un detalle que lo personifica muchísimo más, ¿no? O sea, en algún momento, cuando tú ves la imagen, parece que te está mirando y parece que en algún momento se va a bajar de la... Sí, totalmente, como si lo hubieran traído... Franco, en poco más de un año, casi 2 años, era una realidad cuando ustedes asumieron la administración. Hoy es otro club, hoy es un club encaminado, un club totalmente viable, un club que llena el estadio todas las semanas y que denota ilusión en los hinchas, ¿no? Despierta la ilusión en el hincha. Bueno, nosotros lo dijimos siempre, ¿no? El hincha tenía que ser paciente en confiar en este proceso, en este proyecto, ¿no? Que nosotros iniciamos en agosto, septiembre del 2021, ¿no? Ninguna institución deportiva de fútbol logra objetivos si es que no está estabilizada a nivel financiero, a nivel institucional. Nosotros nos hemos demorado cerca de un año, año y medio, en lograr estabilizar a la institución. Todavía no lo hemos logrado al 100%, pero ya estamos muy cerca de conseguirlo, y consecuentemente de ello se pueden apreciar los resultados deportivos, porque, repito, son consecuencia de haber recuperado la institucionalidad del club. Claro, y lo mejor, y sobre todo, sin seguir hipotecando más el futuro del club, ¿no? O sea, con un presupuesto realista, con un equipo dentro de lo que la U puede ofrecer. Claro, en realidad, de nada, como siempre lo he dicho también, de nada sirve colgar títulos con baba, ¿no? Pegar títulos en la pared con baba, porque justamente por gastar, por hacer mala gestión, por peñiscar en lo gastado, ¿no? Se endeudaba dramáticamente al club, ¿no? Nosotros hemos sido muy estrictos en respetar la parte financiera.
y en armar un presupuesto acorde con la foto financiera del club. Esperamos que el próximo año tengamos una estabilidad total que nos permita tomar decisiones en la parte financiera que redunden en la parte deportiva y así poder seguir generando un futuro deportivo mejor para la institución. Bien, Franco, muchas gracias. Dale un fuerte abrazo y dale U, por siempre escucharán. Me gusta su jugada y no es para ganar. Un capo entre los capos, seguro que la U.